Fueron capacitados los 14 jueces elegidos para ver los casos de megacorrupción como el caso Odebrecht. Susana Castañeda, coordinadora del Sistema Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, afirmó que la respuesta de la justicia será diferente a la que ocurrió en la década pasada. Ahora, cuando nos encontramos ante otro tipo de criminalidad que sabemos que viene de afuera hacia adentro y donde existen delaciones premiales por parte de imputados que han cometido los hechos en Perú, se ha dicho que las respuestas que tiene que dar la jurisprudencia peruana van a ser distintas a las que ya se dieron. Dijo que ahora la justicia peruana enfrenta un caso de criminalidad transnacional y que este equipo actuará firme sin presiones de ningún tipo. Sobre los expresidentes que podrían ser investigados, indicó que depende del Ministerio Público plantear la formalización de investigación preparatoria. Nosotros de oficio no podemos intervenir porque ahora nos regimos bajo la regla del Código Procesal de 2004 que le da la titularidad de la acción penal y de la carga de la prueba a los señores fiscales del Ministerio Público. Entre tanto, ellos no nos soliciten una medida limitativa, ya sea de interceptación telefónica o de allanamiento de domicilios o una medida limitativa de derechos, como puede ser un embargo o una prisión preventiva o un impedimento de salir del país, el juez de investigación preparatoria no puede intervenir. En tanto, el Contralor de la República, quien participó en este taller, señaló que se realizaron cerca de 22 auditorías a obras ejecutadas por empresas brasileñas y estos informes fueron entregados a la Comisión Lavallato del Congreso. Sobre la obra Vía Parque Rímac, que presenta daños en su infraestructura, indicó que hay un grupo de auditores que está desarrollando la labor preventiva. Cuando se entregue la obra, se hará la auditoría por la ejecución de la obra. En el caso del Parque Rima, estamos exhortando a la Municipalidad de Lima para que cualquier cambio con una adenda al contrato, en este caso de la concesión, sea comunicado a la Contraloría. Alarcón Tejada anunció que el día lunes dará a conocer algunos riesgos que existen en los megaproyectos como el aeropuerto de Chinchero, los Juegos Panamericanos, la línea 2 del metro, refinería de Talara y gasoducto surperuano.